Participatory video has always linked itself with action in the community, but we found that with the design thinking framework, it goes really well with participatory video, helping us move from the ideas phase, the users bringing in their needs and solutions, to actually testing it, prototyping it, bringing together different stakeholders and implementation. And through integrating participatory video within this structure, we can be more sure that we're going to get the kind of outcomes we're looking for. Es por eso que ahora hemos estado trabajando de manera conjunta con el CISNA aquí en Nariño para poder crear nuevas metodologías de innovación social. El video participativo básicamente utiliza metodologías participativas para encontrar las problemáticas y después ayuda a las personas para que sean ellas mismas las que produzcan un video sobre esa problemática y sus soluciones y que puedan llevar esos conocimientos dentro de sus comunidades y también al exterior. Eso permitió entrar en empatía con las personas de una mejor manera y mejorar mucho los procesos de innovación. Pues como en, digamos, en visión general, siempre yo lo veo bien, porque está como... Para enseñar, debe de estar de por medio la risa, debe de estar de por medio siempre como la alegría. Porque una enseñanza muy seria se vuelve una enseñanza muy, muy ortodoxa y muy... Y de pronto el cuerpo mismo se vuelve muy rígido, ¿no? Pero cuando llega la risa, cuando llega el humor, creo que el aprendizaje se vuelve más fácil y más fluido. Entendimos el valor de la escucha, más allá de la teoría llevada a la práctica. Entendimos también y comprendimos el valor de la cohesión grupal, de cómo necesitamos nosotros gestar una comunidad desde nosotros mismos para poder trabajar y desarrollar procesos con comunidades más grandes.